habló del futuro de Egan Bernal, de lo que puede venir después del 2023, porque es el último año que tendrá contrato el hombre de Zipaquirá con el Ineos. Hola gente, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com. Este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo. Yo soy Andrés Álvarez y les vengo a hablar de una noticia que botó hoy el IF Education Nipo, que a propósito ya no se va a conocer con ese nombre de cara al 2022. Precisamente el equipo de Rigoberto Urán y Jonathan Butters, donde también va a estar Esteban Chávez, donde estará también Daniel Arroyave y el señor Diego Camargo, que es una de las promesas más grandes del ciclismo colombiano, cambiará de denominación desde la próxima temporada. Esto es muy común que en el ciclismo, pues en cada temporada puede haber algunos cambios de nombre porque depende del patrocinio de las empresas, de la manera en que los mismos equipos gestionen sus recursos o busquen más o también tengan que recortar algunos otros. Por ejemplo, de cara a la próxima temporada ya hay varios cambios de nombres. El de Koenig Quickstep pasará a ser el Quickstep Alpha Vinyl. También va a cambiar el Androni Giocattoli por el Drone Hopper Androni, entre otros. Pues bien, la denominación que va a tener el IF Education Nipo desde el 2022 será IF Education Easy Post. Esta va a ser la nueva empresa que va a apoyar al equipo de licencia estadounidense. Easy Post es una empresa que facilita la logística y el transporte, pues, de mercadeo durante, pues, para varias empresas, ¿no? Lo que tienen es un software que ayuda a monitorear, rastrear y también ahorrar muchísimos procesos para que las empresas puedan agilizar su transporte de carga. Entonces, esta empresa que tiene sede en Estados Unidos ha sido bastante exitosa y se une al IF Education de Jonathan Butters. Así que desde la próxima temporada, el equipo de Rigoberto Urán se va a llamar IF Education Easy Post. Y continuamos entonces con una curiosidad de las tantas que tiene Rigoberto Urán. Seguimos con el hombre de Urrao, porque pues ha dado algunas entrevistas, algunas declaraciones. Todavía pues no se ha referido al hecho del retiro, porque pues empieza a concebir primero el hecho que pues y Rigoberto va a tener el último año de contrato con el IF. Entonces no se sabe qué pueda pasar después de eso. Ya lo hemos dicho en anteriores videos, yo creo que va a continuar algunas otras temporadas. No parece, no se perfila como para retirarse, a menos pues que lo quiera hacer como un Alberto Contador, que lo hizo en uno de sus momentos más fuertes. Y pues Rigoberto no, posiblemente puedas pensar en eso. Yo creería que no lo va a hacer, pero en una entrevista que tuvo con El País de España, pues se le preguntó directamente si en algún momento se iba a postular como presidente de la República. De hecho, hay un episodio que se hizo hace algunos años ya, en poco más de 4 años, cuando pues Rigoberto Urán estaba siendo condecorado junto con otros ciclistas de cara pues a algunos eventos. Entonces allí tomó vocería Rigoberto Urán, que en un evento que tenía con el presidente de Colombia en ese momento, Juan Manuel Santos, y de hecho dio un discurso que se volvió viral. Vamos a sacar la nueva colección de Gorrit Go y vamos a patrocinar la carrera más importante. El Tour de Francia va a salir de Colombia. Vamos a tener las dos primeras etapas acá y luego matamos a toda la gente para que sigan allá corriendo. Vamos a sacar un equipo de Vamos a sacar la nueva colección de Gorrit Go y vamos a patrocinar la carrera más importante. El Tour de Francia va a salir de Colombia. Vamos a tener las dos primeras etapas acá y luego matamos a toda la gente para que sigan allá corriendo. Precisamente le dijeron a Rigoberto Urán en esta entrevista con El País si cree que si se presentara a las elecciones presidenciales del año que viene, pues tendría alguna oportunidad. Y Rigoberto Urán respondió lo siguiente: varias veces me lo han dicho, oiga Rigo, usted de presidente, pero no, 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 no. Si uno quiere vivir rico, hay cosas en las que
hay que estar mejor callado. Entonces, eso quiere decir que no hay intenciones políticas por parte de Rigoberto Urán, al menos no por ahora. Se va a concentrar en su carrera de ciclista, que este año pues todavía lo tiene como líder de uno de los equipos más importantes del World Tour, y también en sus empresas, que ya ha demostrado que va por un buen camino. Entonces, por ahora nada de política para Rigoberto Urán, y yo creo que es mejor que se quede ahí con esa misma percepción de cero política. Y bien, muchachos, recordarán ustedes que hace algunos meses surgió un rumor, y se quedó en eso, un rumor sobre Egan Bernal, que supuestamente había malas relaciones entre Egan Bernal y algunos de los compañeros de la staff de Ineos Grenadiers. Posteriormente Egan Bernal saldría a decir que eso no era verdad, que se trataba de una mentira, que todo con él y el equipo iba de la mejor manera. Resulta que en una entrevista que se le hace a Giuseppe Acuadro, que es el representante del colombiano, habló del futuro de Egan Bernal, de lo que puede venir después del 2023, porque es el último año que tendrá contrato el hombre de Zipaquirá con el Ineos, y por supuesto es una de las joyas del mercado. Podríamos decir que él y Tadej Pogačar representan el futuro del ciclismo, así que cualquier equipo lo desearía tener. Evidentemente el Movistar Team ha tenido los ojos puestos en Egan Bernal, no solo en este momento, para nadie es un secreto, sino también apenas iba a pasar al World Tour después de tener su experiencia con el Androni Giocattoli, que por poco Egan Bernal casi se va al Movistar Team por el hecho de tener a Nairo Quintana al lado. Eso ya también lo dijo en una entrevista. Y ahora pues le preguntan en una conversación a Giuseppe Acuadro pues cuál va a ser el futuro de Egan Bernal posiblemente después del 2023. Sabemos que apenas estamos comenzando este año 2022, pero generalmente las negociaciones y los planes con este tipo de ciclistas pues comienzan desde mucho antes para tratar de convencerlos. Pero Giuseppe Acuadro fue muy muy claro en esta entrevista con Javier Ares, periodista español, y aseguró que los planes con Egan Bernal, pues lo más seguro es que sigan con el Ineos Grenadiers, que haya una posible renovación de contrato. Por supuesto hay que esperar hasta que llegue ese momento, pero que lo cierto es que si se trata de hablar del futuro de Egan Bernal, lo más seguro es que va a continuar en el Ineos Grenadiers porque se siente muy contento allí. Y precisamente de aquí nace la pregunta del día, yo les hago a ustedes. Egan Bernal, después de cumplir su contrato con el Ineos Grenadiers, ¿debería buscar otro ambiente, otro equipo, o debería seguir con el equipo británico? Pues bien, esa es la pregunta para que ustedes puedan debatir al respecto. Por supuesto, vamos a tener muchas conclusiones luego que pase esta temporada y otra más. Entonces, hay mucho tiempo para decidir, hay mucho tiempo como para pensarlo, y más en un ciclista tan joven como Egan Bernal. Entonces, pues desde ya se habla del tema, pero pues sí me gustaría conocer su opinión al respecto. Y seguimos entonces con el Giro de Italia 2022, porque resulta que hay otro ciclista que se suma a esta competencia, pero con ambiciones de ganarla. Entonces hacemos un recorderis de los ciclistas que ya han confirmado que quieren ir al Giro de Italia, que van a ser parte de la ronda italiana. Podemos nombrar primero a Joao Almeida, que fue de una que apenas, creo inclusive que antes de iniciar el año, pues ya dijo que iba a ir al Giro de Italia, cogió tiquete de una. Luego está Miguel Ángel López, posteriormente confirmó Richard Carapaz a través de su equipo de Ineos Grenadiers. A este se suma Simon Yates, que también a través de Matt White, que es el director del Bike Exchange Jayco, confirmó la presencia del británico. Y luego se sumó Tom Dumoulin, que va a ser el líder del Jumbo Visma. Pero a este gran grupo se le va a sumar otro corredor muy grande, pero que también genera mucha incertidumbre porque ha tenido 2 años que prácticamente los ha pasado en el anonimato, pero da la sensación que tiene la calidad suficiente como para ir por la general de esta carrera, ya que estuvo muy cerca de conseguir un Tour de Francia, el del 2019, que precisamente ganaría Egan Bernal. Pues bien, ya sin la participación de Egan y los eslovenos casi que confirmada, entonces pues varios de los escaladores se han puesto a la tarea de ir por el Giro de Italia 2022. ¿Cuál es el ciclista del que estamos hablando? Pues es el señor Thibaut Pinot, el hombre del FDJ
Parece que ya se ha recuperado completamente, no solo de los problemas de espalda, sino también de un tema psicológico que puede darle a cualquier deportista y a cualquier persona en algún momento de su vida cuando hay dudas, cuando hay incertidumbres, cuando no hay seguridad de lo que se hace, cuando ve que otros lo superan y demás. Pues a veces aparecen esas preguntas, esos interrogantes que hacen frenar un poco el ánimo y el impulso que iba llevando. Pues bien, Thibaut Pinot, aparte de esto, también tuvo que soportar algunas lesiones. Parece que ya todo está saldado. Y en una entrevista a Ouest France, pues aseguró que va a ir por la maglia rosa del Giro de Italia. Así que el nuevo rival para Miguel Ángel López, Richard Carapaz, Joao Almeida, entre otros ciclistas, va a ser Thibaut Pinot. Y esto alimenta mucho el espectáculo de lo que podría llegar a ser la Corsa Rosa, en mi opinión, la mejor carrera entre las tres grandes. Y finalizamos con Peter Sagan, Peter Sagan, que es tres veces campeón del mundo, una de las grandes figuras del ciclismo hasta este año. El pedalista mejor pago, ya superado por Tadej Pogačar, pues porque los mismos resultados hablan por el esloveno. Pero pues Peter Sagan pasa del Bora Hansgrohe al Total Energies. Es una apuesta del equipo Pro Team para aumentar sus puntos en la UCI y también aumentar su protagonismo en el pelotón. Todavía no sabemos cuánto va a percibir en cuanto a salarios. Yo creo que va a ser la misma cantidad. Vamos a ver más adelante si aparece ese famoso ranking de sueldos de los ciclistas. Pero por lo pronto, el equipo francés acaba de presentar de una manera muy creativa y también pues a la cabeza de Peter Sagan su nuevo uniforme y lo hacen de esta forma. Who are you? I'm Peter. No, I'm Peter. Put that jersey on. I'm sorry, it's time. I'll walk you to the door. What do you mean? Many people say you're done, aren't you? Definitely, I'm not done. I'm leaving. And this one I'm keeping too. It's a nice canvas for the future. Peter Sagan. Of course he's not done yet. Y bien, muchachos, recuerden que todas las noticias, todo lo que pueda pasar con la Vuelta a Táchira, que es una de las carreras más importantes que se vienen en este principio de año, también la Clásica Nueva Zelanda que en este momento se está corriendo, curiosidades, opiniones, análisis, noticias, entrevistas, lo pueden encontrar en nuestro portal www.ciclismocolombiano.com. Yo soy Andrés Álvarez. Seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo, el ciclismo. Chao, chao.